Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Hoy nos ha visitado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha visitado nuestra ciudad para conocer las rutas del vino de La Mancha, la Casa del Hidalgo y también el Mirador de La Mancha, situado en el Cerro de los Molinos. El ministro de Industria, Economía y Turismo, Jordi Hereu, ha visitado hoy Alcázar de San Juan como ciudad de la presidencia de ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino, que ostenta la alcaldesa Rosa Melchor. El ministro se ha interesado por la ruta del vino de La Mancha, a la que también pertenece Alcázar junto a otros municipios que han estado representados por sus autoridades. El ministro ha firmado en el Salón Noble del Ayuntamiento un acuerdo de colaboración con ACEVIN. El vino es una de las expresiones culturales y gastronómicas más relevantes que tenemos. Darla a conocer al mundo es la mejor manera de construir un turismo que nos ayude al desarrollo social, económico y territorial. Os quiero agradecer vuestro liderazgo en haber construido esta magnífica palanca de desarrollo en toda España. Muchas gracias. Tras la firma ha mantenido una reunión de trabajo en la alcaldía, desde donde la comitiva se ha trasladado a Los Molinos para conocer el sistema de funcionamiento de esta histórica infraestructura y ha atendido a los medios de comunicación. Por último, también han visitado el Museo Casa del Hidalgo, antigua casa de la gobernación y lugar donde conocer detalles de la figura del Hidalgo. El ministro, en su atención a medios, ha puesto encima de la mesa diferentes cuestiones relacionadas con el sector agroalimentario, de las que daremos cuenta en próximos informativos. Unos 6.000 niños y niñas han comenzado en nuestra ciudad con total normalidad el curso escolar. La alcaldesa se ha acercado a uno de los colegios que han empezado y curiosamente ha sido su propio colegio, el Colegio Público Alces. La alcaldesa Rosa Melchor, acompañada por el concejal de Educación, Antonio Moreno, realizaba una visita al Colegio Alces, centro elegido este año, para dar la bienvenida al curso escolar 2024-2025. Siempre que tengo ocasión de visitar un colegio para iniciar el curso, para mí es una enorme satisfacción y además me encanta ver el ambiente y oler, que los colegios también huelen de manera particular, huelen a colegio, pero este año la emoción es, si cabe, especial, porque este es mi colegio. Aquí terminé yo octavo de GB, además hice aquí octavo de GB cuando el año en el que se inauguró el colegio, o sea que yo soy de la primera promoción que salió de este cole, por lo tanto efectivamente es el mío. Alcázar de San Juan desde hace ya algún tiempo goza de la condición de ciudad educadora. Rosa Melchor aprovechaba la ocasión para explicar los motivos de tal mención, que no son otros que la implicación en la educación de toda la sociedad. También valoraba los datos de crecimiento de matriculados en este curso que empieza. El día de ayer empezaron prácticamente unos 6.000 alumnos y alumnas, desde infantil, primaria, secundaria y bachiller, y hasta bachiller, y también, efectivamente, de FP, empezaron su formación. Hay una particularidad que se produce por segundo año consecutivo, que es el incremento muy, muy, muy pequeño, pero incremento y no descenso, de la matrícula en infantil. Nosotros creemos, permitirme la broma, pero algo de eso habrá, que debe de ser el baby boom de la pandemia, porque al final estamos hablando de 3-4 años hace que terminó la pandemia y ha habido un incremento, y también en primaria. Tanto en un sitio como en el otro, es verdad que es ligeramente, es muy sensible, pero son siempre buenas noticias. En una ciudad en la que presumimos de estar creciendo económicamente, también debemos de presumir de estar creciendo cuanto demográficamente, en cuanto a la población, y de tener capacidad y posibilidad de dar respuesta a todos esos niños y jóvenes que se incorporan al mundo de la educación. Por lo tanto, estoy realmente también satisfecha y agradecida con todos los equipos directivos y con todos los docentes, porque este inicio de curso, una vez más, ha sido tranquilo, sin incidencias dignas de mención, con todo perfectamente organizado desde antes incluso de la feria. El verano suele ser la época en la que se adecúan los 8 centros educativos públicos más los 3 concertados existentes en la ciudad, todos ellos dependientes del ayuntamiento. Desde el ayuntamiento nosotros lo que hacemos es siempre las tareas de mantenimiento y de mejora, por lo tanto en todos los colegios se han hecho tareas de limpieza, fondo y pintura, y en algunos de ellos se han hecho reparaciones de las habituales. La mayoría de los años, y este año no es diferente, lo que más desperfecto se produce
producen suelen ser en instalaciones eléctricas, en cerramientos, puertas, persianas, ese tipo de cosas. Pero los centros, verdaderamente, ahora mismo no hay ningún centro que tenga unas necesidades especiales dentro de infantil y de primaria. Sí que es cierto que en secundaria estamos trabajando con la consejería para que el Bosco tenga unas condiciones de mejora. Es efectivamente un proyecto que estamos trabajando en él desde hace algunos años y que ya hemos tenido, antes incluso de empezar el curso, reuniones a tres bandas, ayuntamiento, el propio centro, la dirección del centro y la Junta de Comunidades y la Consejería, para ver si lo más pronto posible podamos darle respuesta y solución a lo que es urgente y efectivamente con el tiempo poder ir mejorando y poniendo en marcha el proyecto que estaba previsto. De los 6.000 alumnos que han comenzado su curso escolar, 245 pertenecen al Colegio Alces, que arranca con mucha ilusión. Siempre cuando llega septiembre, pues es un mes muy importante en la vida lectiva de nuestros alumnos y de los profesores, y ha sido con completa normalidad. Los compañeros que han llegado, profesores con mucha ilusión, todo el equipo docente del centro, con muchas ganas de transmitir todos nuestros conocimientos a nuestro alumnado. Y por parte de los alumnos, pues con mucha ilusión, mucha alegría, nervios, porque es el primer día, sobre todo los alumnos que vienen, que están haciendo el periodo de adaptación de 3 años, que es la primera vez que se incorporan a un centro educativo, así que con completa normalidad. Con una plantilla de 25 profesores, el Alces este año aborda algunas innovaciones, como es el aula del futuro. En cuanto a proyectos, este año tenemos la novedad del proyecto de innovación, que además viene por aquí el responsable, que es el secretario José Vicente. Es un proyecto de innovación que se llama el aula del futuro. En este proyecto queremos trabajar pues todo lo que está relacionado con la digitalización. Tenemos muchos aparatos electrónicos como gafas de realidad virtual, impresora 3D, placas Makey, etcétera, que nos van a ayudar a hacer una docencia del siglo XXI y mucho más atractiva para nuestro alumnado. Los periodistas quisieron saber qué son las placas Makey y preguntaron al profesor. Las placas Makey son unas placas de programación, en las que, dependiendo del área, en música, pues puedes programar para que le pones un electrodo a la placa, a un plátano, y que a lo mejor cuando toques el plátano suene el re, la nota re. Y si tocas un melón, suena el mi, por ejemplo. Eso tiene infinitas posibilidades. Y así, con total normalidad y sin incidencias destacables, ha comenzado el curso 2024-2025... Y como gran novedad, lo ha hecho en las mismas fechas, tanto en educación infantil y primaria como en ESO, bachillerato y formación profesional. Los niños y las niñas que deben pasar un tiempo en el Hospital Manchacentro también han comenzado su curso escolar. Alrededor de unos 400 está previsto que durante este curso vayan a necesitar del aula hospitalaria docente del Hospital Manchacentro. Unos 400 menores recibirán clase en el aula hospitalaria del Hospital Manchacentro durante este curso escolar, garantizando así que durante el tiempo que deben estar ingresados no se interrumpa su formación académica. Este proyecto, que cumple su 20º año de funcionamiento, cuenta con un equipo docente formado por los profesores Francisco Javier Rodríguez, Teresa Alcolea, Eva María Romero y Montserrat Corts, que se desplaza diariamente por las habitaciones de los nuevos pacientes pediátricos para conocer sus necesidades educativas y planificar los contenidos de sus clases. Además de atender a los niños hospitalizados en el aula del hospital, un número significativo de menores requiere enseñanza en sus hogares debido a su situación médica. Es por ello que 3 de los 4 maestros dedican la mayor parte de su tiempo laboral a este tipo de atención domiciliaria, desplazándose a los domicilios de los pequeños para asegurar la continuidad de su proceso educativo. Y aunque la mayoría de las veces las estancias en pediatría son breves, generalmente de 1 a 3 días, la prioridad del equipo es mantener a los estudiantes motivados. Para ello emplean metodologías dinámicas y creativas con el fin de reducir el estrés, la ansiedad, la desmotivación y otras emociones negativas que los niños pueden experimentar durante su convalecencia. Diversos profesionales asiáticos están de visita en estos días en nuestra ciudad. Aquí están realizando degustaciones, visitas a bodegas y viñedos, están también conociendo La Mancha. Es una nueva promoción del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha.
Una decena de profesionales del sector procedentes del país de la Gran Muralla están conociendo los vinos con denominación de origen La Mancha en una nueva misión inversa. La actividad, cofinanciada con fondos de la Unión Europea, forma parte del programa EWINA como parte de la promoción de vinos de calidad destinada a la formación y un mejor conocimiento de los vinos europeos por parte de profesionales asiáticos. Se trata de un grupo de periodistas y de compradores chinos de diferentes puntos de China que durante estos días va a recorrer varias bodegas. Y también tenemos dos degustaciones donde acuden varias bodegas, una aquí en el Consejo Regulador y otra que haremos en Pedro Muñoz. Aparte también conocerán pues el turismo, varios recursos turísticos de La Mancha para que se lleven una idea más clara de lo que es esta zona. La denominación de origen La Mancha no pierde su esperanza en que China reactive su interés por el consumo del vino tras unos años de ralentización en la demanda. Si la pregunta hubiera sido antes de la pandemia, pues era con mucha diferencia el principal país. Pero es verdad que desde la pandemia, pues los datos han bajado bastante, porque China se llegó a vender 10 millones de botellas y ahora estaremos rondando los 2 millones, con lo cual ha habido una caída muy importante. Por diversos factores, pues primero por la propia pandemia, se dejó de consumir, segundo también por el coste del transporte y luego pues da la impresión de que hay una especie de conflicto comercial que muchas veces el gobierno chino pues dirige a sus ciudadanos a que consuman un tipo de producto u otros, y esperamos, porque así nos lo indican ellos son optimistas con respecto a que creen que a partir de ahora pues se recuperará algo el consumo de vino en China. De momento lo que más se venden son tintos, pero la tendencia, igual que en el resto de Europa, se espera que cambie y empiecen a vender los blancos, sobre todo el de nuestra zona, el Airén. En ello el Quijote sigue siendo el referente, ya que es una figura en la que se inspiran en la cultura china, uno de los clásicos literarios que se estudia desde el colegio. Como mayoritariamente tintos incluso algo de tintos con algo de madera. Es verdad que parece detectarse también por la tendencia mundial hacia el crecimiento de vino blanco, pues parece detectarse, pero todavía falta mucho. Es un país que históricamente lo que nosotros le hemos vendido sobre todo tintos. Es verdad que, como hacía antes alusión Loli, la variedad Airén creemos que tiene un componente de marketing importante, porque daos cuenta que Airén es amante en chino, con lo cual fijaos si está la campaña de promoción hecha. Y es un vino que pues lo han probado, les sorprende, les gusta, y creemos que los blancos también tiene potencial, pero a día de hoy pues lo más importante es vinos entre tradicionales, crianzas, es lo que más vendemos nosotros a ese mercado. La organización de este tipo de misiones inversas lleva mucho trabajo. Por suerte no es la primera vez que la DEO organiza este tipo de encuentros. Lo que va funcionando lo volvemos a repetir, y lo que no funciona pues lo intentas cambiar. El formato de que puedan acudir varias bodegas a dos puntos, por eso en lugar de todas las bodegas en un solo día en un sitio, pues para que más o menos todos los compradores puedan recorrer todas las bodegas, lo que hacemos es dividirlo en dos puntos, en este caso uno en Alcázar de San Juan y otro en Pedro Muñoz, y que acudan bodegas de diferentes localidades a puntos que más o menos son equidistantes para ellos y les van bien. También visitar algunas de las bodegas, pues a ver, intentamos que se lleven una imagen pues real de La Mancha, pues algunas cooperativas más grandes, otras bodegas de un perfil más pequeño, otras con cada uno con elaboraciones diferentes, y también que conozcan un poco pues la parte turística, el viñedo, con lo cual que se lleve una idea general de lo que es la denominación de origen La Mancha, y que saber que es el mayor viñedo del mundo, saber diferenciar lo que es el viñedo de la comarca de La Mancha de lo que es el aspecto concreto de la denominación de origen, varios factores. Además de conocer la propia sede del Consejo Regulador con una degustación de varias bodegas acogidas a la DEO La Mancha, la misión inversa se ha trasladado hasta otros puntos relevantes para conocer patrimonio cultural y antropológico como Villarrobledo, Manzanares, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Tomelloso o Belmonte, y por supuesto la foto del recuerdo al atardecer en los molinos de viento manchegos. Venimos aquí para conocer La Mancha, los vinos de La Mancha. Bueno, creo que hoy tenemos oportunidad para catar más vinos de aquí. Sí. ¿Y qué te están pareciendo? Bueno, ya los conocíais. Ah, bueno, me encanta, me gusta mucho vino de Airén, vino blanco. Aunque en China venden poco vino blanco, pero
Ahora a los jóvenes les gusta más vino blanco que tinto, poco a poco, está creciendo. Los profesionales chinos están profundizando en su conocimiento sobre los vinos de la denominación de origen La Mancha, mediante catas, visitas a bodegas, degustaciones, showrooms, así como también localización específica de viñedos, actividades culturales y propiamente gastronómicas. Llevo muchos años trabajando de vino de España y importamos aquí a China. Casi 10 años, solo España, nada más. ¿Y habías venido otras veces? ¿Otra vez? ¿Aquí estuviste en España otras veces? Sí. Este año en La Mancha creo que es segunda o tercera vez. Sí, porque aquí tenemos vinos muy económicos y no solo precio. Además tiene vinos muy... Sorpresa, eso es así, sorpresa. Tiene vino sorprendentes, vale. Tiene vinos diferentes y calidad buenas también, ¿eh? No La Mancha. En China hay mucha gente que dice, de La Mancha, bueno, un precio bajito, vino así, pero la verdad, La Mancha también tiene muy buen vino, ¿eh? Ya hay fecha del concierto suspendido el pasado 30 de agosto por culpa de una tormenta. Noche de tributos, podremos disfrutarlo el próximo 4 de octubre. Vibra Alcázar, concierto de tributos que tuvo que suspenderse por la tormenta, tiene nueva fecha de celebración. Será el 4 de octubre cuando en la Plaza de Toros pueda volver a celebrarse este evento que rinde tributo a los Hombres G, Leiva y Fito y los Fitipaldis. Tras el disgusto del momento por la tromba de agua, la organización ha estado trabajando para buscar una nueva fecha y poder celebrar el evento que tanta expectación había despertado. La nueva fecha para hacer el evento, y esperemos que el tiempo lo permita y lo podamos disfrutar todos, porque es un fastidio con las expectativas y la ilusión que había, es un fastidio, pero bueno, al final uno no puede luchar contra los elementos y nada, pues invitamos a todo el mundo a que el 4 nos acompañe y lo pasemos como realmente lo tenemos que pasar. Las entradas se están devolviendo físicamente en la oficina de turismo, donde se informa de la nueva fecha de celebración. Las que se compraron por internet se devolvieron desde el día siguiente a la tormenta. También están ya a la venta las nuevas entradas en los puntos habituales y por internet desde hoy mismo. El cartel se ha mantenido, los tres grupos con los mismos tributos. Vamos a mantener la misma cartelería, los mismos tributos, tributo Hombre G, tributo Leiva y Pereza y tributo a Fito y Fitipaldi. Hemos querido mantener la misma cartelería porque la gente, sí que es cierto que, bueno, imagino que el público estaba distribuido y algunos querían ver el concierto entero, algunos querían ver a Fito, otros a Hombre G, otros a Leiva y nada, pues mantendremos el mismo cartel, como te digo. Aquí estamos en la oficina de turismo para hacer la devolución de las entradas para la gente que no pueda participar, porque sí que es cierto que con la entrada de 15 euros es completamente válida para el mismo día del evento, del día 4. Y bueno, pues la gente que tenga dudas, la devolución de tickets, etcétera, etcétera, en la oficina de turismo se lo aclaramos todo y hacemos la devolución del importe correspondiente y ya está. Las entradas físicas son válidas y si llevan bono de consumición hay que canjearlo. Ya están publicando en sus redes sociales más información sobre la tiquetera Giglon y puntos de venta físicos para adquirir las nuevas entradas. Es la oficina de turismo, tenemos cartelera Gin, heladería Alfredín, Bar El Mercado y Diego Carpio. La organización ha decidido volver a repetir la noche de tributos a pesar de la dificultad de buscar la fecha y volver a empezar de cero. Pero si ha habido críticas, también hay mucha gente que les ha animado a repetir y a ellos se han puesto. La inmensa mayoría, al ser conscientes de que nadie tiene culpa de eso, pues nos ha animado, nos está apoyando. Hay muchos mensajes, muchas llamadas, mucha gente que te encuentras por la calle. Esto hay que repetirlo, esto hay que hacerlo, esto que... Bueno, entonces trabajas un poco bajo presión, pero una presión buena porque sientes el cariño de la gente, que espero, vuelvo a repetir, que nos apoye el mismo día 4, claro. Terminamos y lo hacemos como siempre, con la información del tiempo y deseándoles que sigan disfrutando de este jueves. Gracias por su atención.